rotación, fomenta el transporte público u otras alternativas como la bicicleta o las alternativas peatonales. Pero una vez dicho esto, es verdad que ha llegado el momento de retocar esa ordenanza fiscal ajustando las tasas a la situación actual. Se presupone que aquellos que incumplen aparcan las 24 horas. Nosotros creemos que tenemos que irnos a la media real de las personas que se pasan, cuánto tiempo de verdad están en la calle, y ajustar esa tasa a esa media. Y tenemos que aprovechar también para bonificar los vehículos eléctricos, para buscar tarifas especiales para vehículos comerciales, gente que tiene la necesidad de estar constantemente en la calle y que tiene dificultades para aparcar. Esas son las propuestas que nosotros estamos haciendo, incluso la posibilidad de que ahora mismo se puede autoliquidar esa tasa en la calle en la primera hora pagando 2 euros. Nosotros planteamos que en la segunda hora también se pueda autoliquidar, por ejemplo, con 4 euros. Todos esos estudios están encargados, esperamos tenerlos pronto y pronto poder cambiar esa ordenanza.